Bien, aquí tenemos todos los diales selector, ya están limpios, fueron lavados con diésel, quedaron como de fábrica. Entonces ya están limpios, ya se les dio mantenimiento a todos. ¿Pueden ver? Tenemos una tabla que no pudimos recuperar y esa no se le da nada. Entonces mañana le instalamos a cada torno su dial selector. Este es el engrana aquí. Este último engrana acá. Por eso estos pueden estar libres. Ahorita están nada más. Este engrana acá. El último, la última estrella. Que es el que hace este gire. Entonces uno tiene que tener ese cuidado. Esto queda libre. En primera instancia él queda así. Mejor tengo ganas de... En la primera instancia puede quedar así. Pero cuando él está trabajando, la última estrella que está aquí, engrana acá. Y allá se mira ligeramente ahí, ¿ves? ¿Ya vieron? De tal manera que cuando ya él ya engrana, baja más la cámara, hijo. Me refiero ahí. Entonces, él engrana aquí, de tal manera que cuando yo muevo la manivela, el piñón de ataque es aquel que está allá. Allá al fondo se mira. Allá al fondo se mira el piñón de ataque, ¿verdad? Que es este que está acá. Allá. Ese, cuando mueve ese, que engrana con esta cremallera de acá, se mueve todo el delantal del torno. Pero la transmisión de la rosca la va a ir haciendo aquí. Entonces, aquí, cuando él ya engrana, debo de socar este que está acá, socarlo de tal manera que quede lo suficientemente presionado y que no se pierda la transmisión. Ahí va, mira. Cuando yo lo anclo, cuando ancle la palanca de roscar, no se puede perder la transmisión. Yo estoy moviendo la manivela aquí, aquí estoy moviendo la manivela, allá se mira el piñón de ataque y la transmisión de la rosca se ve en... dando aquí en el usillo de roscar. Es así como funciona esto. Cuando la transmisión aquí se está dando, no se puede perder, porque nosotros, cuando la persona esté roscando, aquí va a engranar en un punto. Eso no se puede perder, miren. Ese reloj, ese dial comparador siempre debe estar girando. No se puede perder esa transmisión. Así es como funciona y así es como todos van a quedar. Las estrellas de arriba no están haciendo nada. La estrella que está trabajando es la última. ¿Estamos claros? Todos deben de quedar ahí.